una gata bañada en oro, otra usando sus mejores prendas como Annabella, una más inquietante con aspecto misterioso como Gachusa. Ellas, algunas de las novias que guardan celosas al gato de tejada en Cali, Colombia. Pues realmente inició con el gato y después se enamoraron todas las gatas que ves ahí. Diferentes artistas fueron convocados para que de diferentes puntos de vista se elaboraran las mismas. Y si ves, no solamente están en el sitio alrededor del río, sino que también aquí en el bulevar del río por donde pasaste hay varias gatas, hay una gata dormida, hay varias gatas que representan toda nuestra historia. El gato de tejada, una escultura de bronce característica del lugar, elaborada por Hernando Tejada, acompañado de sus novias en todos los estilos, cada una luce colores, letras y más. Son diferentes temáticas, son diferentes experiencias con cada una de ellas. Hay unas rayadas, otras con símbolos, otras que están durmiendo, totalmente diferentes, pero totalmente llenas de vida y de colores. Artistas que se inspiraron y dieron vida a Cálida, representando una mulata sensual tal cual las caleñas. Algunas más sobrias como Persa, con un contraste entre blanco y negro. Otras con más color como Melosa, irradiando dulzura, o Fogata, representando el calor. En efecto, la creatividad en este pasaje no termina. Por un lado, podemos ver a Ceremonial, a Yara, diosa de las aguas, a Ilustrada o incluso a Siete Vidas. A No Hay Gato, que nos recuerda que en efecto no existe esa palabra en la Biblia católica, recolectando en su cuerpo versículos en los que se mencionan a otros animales como hipopótamo, cigüeña y codorniz. El gato y sus gatas en Cali contando historias, reflejo de su vasta cultura y tradición al recibir a todos sus visitantes. Con imágenes de Jesús Chávez para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.